Para brindar un buen servicio de transporte público, 500 mototaxistas de Chilca fueron capacitados en seguridad vial por la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la comuna chilquense, en alianza estratégica con la Policía Nacional del Perú. Se ha dividido en tres grupos que se va a participar el día de hoy más de 500 mototaxistas y estamos convencidos que vamos a hacer lo mejor de nosotros en aras de que nuestros mototaxistas estén capacitados en la parte de tránsito, en la parte de transporte. Para tránsito hemos traído el tema de la comisaría de Chilca y el tema de transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo. La capacitación se centró en las reglas de tránsito, buen trato con el pasajero y la contribución con la seguridad de los usuarios para abordar los vehículos menores, además de no ser cómplices de los delincuentes. El gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Miguel Chamorro, explicó que todas las unidades debidamente empadronadas contarán con un sticker visible en su unidad, que haga referencia a un vehículo formal y seguro para ser abordado por los pasajeros. Creo que es muy bueno esta capacitación para todos nuestros hermanos mototaxistas, por lo cual la Policía Nacional nos está dando de ver tantas infracciones, tantas cosas que realmente que estamos en falta, pero esta capacitación debería haber consecutivamente para que nuestros hermanos mototaxistas sean preparados, sean unas personas para que den un servicio público que realmente necesita Chilca, que necesita realmente nuestra gente de Chilca, chilquense. Realmente nosotros damos el servicio, tal vez muchas personas enhoramos no tener capacitación, pero sí, con este tipo de capacitaciones estamos muy bien, que la Policía Nacional y también el municipio de Chilca están preocupados de nosotros. En tanto, la policía enseñó a los conductores a respetar las normas de tránsito, circular solo en las vías donde fueron autorizados y contar con el seguro de accidente. En Chilca se cuenta solo con 3 empresas de mototaxis formales, mientras que otras 8 están en proceso de formalización.